Bienvenidos una vez más a su programa de Hablemos de Frente, en el cual pues dos medios de comunicación pues hacemos posible este programa a través de las redes sociales Enlace Zapotlán y a través del periódico impreso Diario El Volcán, en el cual pues checamos los temas más interesantes que se han registrado en esta semana en materia social, política y de todo un poco. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta, de Diario Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día. Buenas noches, más bien, Daniel, y a todo el auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros en este viernesito, en el cual pues vamos a platicar en torno a lo más importante y relevante que se dieron esta semana, que pues hay bastantito, ¿no? Estuvo muy caldeada. De por sí, las condiciones climatológicas han estado bastante pesaditas. Ahora imagínate con todo lo que se vive en el ámbito social y obviamente político, porque pues esto continúa. Así es de que pues vamos a iniciar de lleno con todo, porque la verdad que hay temas muy, muy interesantes. Y bueno, para empezar, porque obviamente vamos a retomar un poco de lo que se ha venido dando también en los últimos días, incluso en las últimas semanas. Pero bueno, con el primer tema con el que empezamos a abrir este programa, pues es de que de nueva cuenta esa institución incómoda, quizás para esta administración municipal del gobierno de Zapotlán el Grande, ha sido el ITEI, Milton, porque pues de nueva cuenta se supo que otra vez esta semana el municipio pues fue multado en diferentes, para ser más preciso, en un departamento del ayuntamiento y en una OPD. Otra más, ahora le toca al comité de feria. Recordemos que ya hace unos meses el ITEI había también puesto una amonestación al OPD de Zapasa y ahora pues otra OPD más que no se salva, Milton, de esta situación. Así es, la transparencia, ya vimos que para este gobierno petista pues no ha sido lo suyo, no ha sido uno de los grandes cocos. Han cambiado tres veces de encargado de esa área, lo han multado porque no han avisado que han cambiado a la persona que encabezaba esa área, y pues bueno, así se la han ido pasando, ¿no? Y estas dos multas llegaron durante la 20ª sesión ordinaria del pleno del ITEI, conformado por el comisionado presidente Salvador Romero Espinosa y el comisionado Pedro Antonio Rosales Hernández, quien aprobaron pues 253 expedientes, 96 recursos de revisión, 77 recursos de transparencia, un recurso de protección de datos personales y 26 determinaciones de recursos de revisión. Y bueno, hubo varias multas a diferentes alcaldes, por ejemplo, al alcalde de Villacorona, a la encargada del DIF de Concepción de Buenos Aires. Y entre las 14 amonestaciones que están de Tolimán, Casimiro Castillo, Concepción de Buenos Aires, en Villacorona, entre otros, está para el Instituto de la Mujer, Zaira Berenice Flores Figueroa, quien es la directora general de este departamento, y una más para Juan Carlos Preciado Castillo, el encargado de la Unidad de Transparencia del OPD, Comité de la Feria de Zapotlán el Grande. ¿Tu compa? ¿Cayó? Perfecto. No, no es mi compa. recordamos que Zapasa ya le había sucedido también. Zapasa a varias veces también a la propia unidad de transparencia. Sí, varias ocasiones. También del ayuntamiento. Y bueno, si bien es cierto, Milton, no sé, realmente son multas que se llegan, perdón, son amonestaciones, perdón, que se llegan a suscitar, que llegan a emitir, pero no dicen el cómo o el por qué. Ha habido algunas amonestaciones que han especificado un poco el tema, pero la otra cuestión pues ha sido esa, ¿no? Ha sido de que no han dado muy, muy a detallado esta situación. Lo que compartíamos hoy en la mañana en el espacio de informativo era de que pues el comité de feria, pues sí, el año pasado fue uno de las OPDs que mejor dio resultados. Digo, obviamente la que siempre parquímetro, ¿no? La que siempre está por encima de todos, pues siempre ha sido el tema de parquímetros, pero creo que después de muchos años, ahí sí creo que sí le doy una cuanta razón al presidente Alejandro Barragán, en el cual pues sí, había sido un poco más efectiva el OPD de la feria. Si bien es cierto, pues todo fue de maravilla, toda la organización,
Pero ya a la hora de exponer los resultados ante Cabildo, definitivamente ahí creo que sí se quedaron, Milton, pues ahora sí que bastante, bastante cortos por el hecho de que pues no había datos concretos, no se entendían ciertas cosas, incluso pues eran explicaciones quizás muy a medias, ¿no? O sea, qué bueno que sí, se obtuvo una ganancia muy importante para el OPD, pero el cómo, el por qué, el cómo se suscitó, creo que todo eso era lo que hacía falta. Entonces, al final de cuentas, pues sí, hubo muchas observaciones, no solamente por parte de los regidores opositores, sino también de la propia bancada, Milton, del PT en su momento, que también les hicieron hacer esas observaciones, incluso también el alcalde, dos, tres observaciones les llegaron a hacer, por el cual no sé si todo eso vaya aunado a este tipo de cuestiones o tengan que ver quizás con algún otro tema que pues no viene Sí, en aquella especificado. ocasión, pues, a pesar de los buenos números que dio a la feria y que pues, hacía varios años que nos daba una ganancia, es como cuando el niño hace muy bien la tarea, pero a la hora de pasar a exponer la tarea frente a sus compañeritos, no sabe, no supo y se echa a perder el trabajo. Es ¿Sí? lo que les pasó a ellos en esa ocasión. Y bueno, pues sigamos comentando que la transparencia sigue siendo el gran coco, uno de los grandes cocos de esta administración, porque pues no más, no han pegado una, ¿no? Y ahora ya hasta el comité de feria que se veía un trabajo más tranquilo, pues también les pegaron ya. Pues Así que también pocas áreas se están salvando. también esto le dio, así es de que, bueno, pues al final de cuentas creo que las cuestiones pues siguen y vamos a ver, Milton, vamos a ver qué es lo que sucede. También ahora el Instituto Zapotlense de la Mujer también fue También amonestado, de hecho fue a la titular, ¿verdad? a Si la no me titular, equivoco, y habría también que sí, hasta ir a checar los... Berenice Flores Figueroa, la titular. Habría que checar los motivos, a ver qué es lo que sucedió. Pero bueno, pues vamos a ver, Milton, todavía, pues a esta administración pública le queda todavía año y medio de gestión. Y le quedan muchos peligros Y la verdad, de todavía, ser pues amonestado. sí, la verdad que ya han sido muchas, muchas las amonestaciones. Digo, no solamente en el tema del presidente municipal, no solamente el tema de transparencia, no solamente todo lo que viene aunado al gobierno municipal, sino que también ya las OPDs pues han estado involucradas. La que sigue caminando con paso perfecto, pudiera decirlo así, es la propia OPD Parquímetros. de Parquímetros, ¿Te que sigue acuerdas que activa. cuando llegan las primeras multas, dice el presidente, esas no son mías, esas son de la administración pasada? Nosotros no somos opacos, somos transparentes, ¿te acuerdas? Y luego se Sí, empezaron a llegar y hubo empezaron a llegar algunos que así. sí se llegaron a amonestar, pero la bronca es que ya llevas año y medio y Ya siguen todas las que han cayendo llegado ya son amonestaciones. tuyas. Y por Ahora lo sí son tuyas. regular son, ¿qué te gusta? 4 meses mínimo. Porque digo, o sea, yo me pongo a pensar en esto, ¿no? Digo, es obviamente opinión mía nada más, no quiero, no digo que esto sea cierto, pero pues imagínate, ¿cuándo se presentó lo del tema de la feria? ¿En diciembre o en noviembre? Diciembre, noviembre, diciembre. Más o menos. Entonces, ya corrieron 6 meses. Y si esta amonestación pudiera ser algo aunado a lo que... Es algo que alguien pidió de información y no lo entregaron. O no lo entregaron conforme a lo que se esperaba, ¿no? Puede ser. Porque sí, varios regidores decían que ellos querían el esquema un poco más completo y más detallado. No sé si a lo mejor esto sí se haya Pues si pedido al fueron final a de ellos a la unidad cuentas. de transparencia y pidieron y no se los entregaron, pues posiblemente. Pero lo que haya pasado en Cabildo, pues no. Ahí quedó nada más como comentar. Pues bueno, vamos a ver al final de cuentas qué sucede. Por lo pronto, pues cerramos este primer bloque. Vámonos a ir a un corte comercial y regresamos porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Hacemos una pausa y regresamos.
Laboratorios Martolab brinda estudios clínicos de calidad con mucha ética profesional, el cual contamos con un respaldo de calidad interna y externa, como es PACAL. Contamos también con un personal altamente capacitado que hoy nos ayuda a brindar todo los estudios de manera confiable. Somos especialistas también en las tomas de muestra, entrega de resultados de la mayor calidad. Contamos con todos esos tipos de servicios, además de que se pueden realizar estudios de rutina. Contamos con un paquete general. Queremos dar el mejor precio con la mayor calidad. Su precio es de 370 pesos, en el cual cuenta con una biometría hemática, un examen general de orina y una química sanguínea. Esto es como un chequeo general. También contamos con todo tipo de estudios, con más de 3.000 tipos de estudios en este laboratorio, en el cual podemos encontrar desde tiroides, perfiles de lípidos, perfiles ováricos, perfil hormonal femenino y masculino. Empresas, podemos ofrecer antidoping, pruebas de alcohol y pruebas también de hisopado nasal para COVID-19. Laboratorios Martolab brinda constantemente la certificación y además cuenta con una capacitación para todo el personal. Martolab, ubicado en calle Juárez número 22, interior 1, Colonia Centro, aquí en Ciudad Guzmán. También nos encontramos en San Andrés Ixtlán, en calle Obregón. Y también en los portales en Gómez Farías. Continuamos con más de la información. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de este espacio de Hablemos de Frente. Y bueno, continuando con otro de los temas, pues continúa lo que he venido manifestando yo en los últimos días, o comentando, mejor dicho, ha sido el tema de pues esta novela que se ha suscitado en el ayuntamiento de Zapotlán el Grande, debido a pues estas confrontaciones, cosas que no han estado de acuerdo la oposición con lo que viene siendo con el presidente municipal o todo su equipo de regidores. Así es de que, como ustedes saben, la semana pasada se dio un suceso por el cual pues los regidores se salieron a media sesión de cabildo. Ya les dimos cuenta el porqué, ya explicaron ellos el asunto. Sin embargo, se venían algunos importantes en una sesión extraordinaria que se iba a realizar este miércoles, pero pues todos los regidores de oposición y dos regidores más, que si bien es cierto, uno de ellos pertenecía a la bancada y ahora ya es independiente, y el otro que sí pertenece a la bancada del PT, pues fueron también esos dos regidores, Milton, que no fueron precisamente porque pues siguen bajo protesta, y ahora sí, este punto no se pudo llevar a cabo. El presidente Alejandro Barragán comenta, pues hace algunos comentarios con respecto a esto, y me gustaría, Milton, que vea la gente el comentario que hace, como no se llevó a cabo esta sesión, pues por parte de los regidores. Vamos. Pocas, importantes, pero son pocas las responsabilidades, la lista de responsabilidades y de obligaciones que tienen los regidores, no para con el gobierno, sino para con la ciudad. Y una de ellas es precisamente la asistencia a las convocatorias que se hacen para formar parte de este ayuntamiento. De verdad que lamento muchísimo esta falta de quórum para esta sesión. Y a mí me gustaría compartirles, y sobre todo porque sé que se está grabando esta sesión, me gustaría compartirles cuáles son los temas que hoy
íbamos a discutir e íbamos a aprobar. Íbamos a dictaminar a los nominados, a los compañeros o compañeras que iban a recibir su premio, un reconocimiento, una presea, la Mariano Fernández de Castro, al desempeño del servidor público. Este es un reconocimiento que se entrega una vez al año y que por la participación que hubo, entiendo que había o hay todavía mucha expectativa por parte de los trabajadores para este proyecto. No se va a llevar a cabo. Quizás es el primer año en muchos años, no sé desde cuándo tenga el premio Mariano Fernández de Castro, pero pues no se va a llevar a cabo. Del mismo modo, el siguiente punto era una iniciativa donde íbamos a proponer una convocatoria al premio Julia Verduzco de Elizondo, una mujer que, como lo saben, se diseñó este premio en honor a su trayectoria altruista y que tiene como propósito también reconocer la trayectoria y el servicio de los trabajadores, no del gobierno municipal, sino de las OPDs. Quiero que sepan que también hay decenas de trabajadores que estaban esperando esta convocatoria que tampoco se llevará a cabo. Y un tercer punto que íbamos a ver el día de hoy es la nominación, bueno, turnar a las comisiones, la nominación como hijo adoptivo distinguido al ciudadano arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. ¿Por qué queríamos nosotros proponer esta distinción a este arquitecto? Bueno, porque, como ustedes lo saben, estamos planeando y diseñando una conmemoración especial para el hijo ilustre José Rolón. Y Pedro Ramírez Vázquez fue el arquitecto que diseñó el Centro Cultural José Rolón. Y nos hubiera gustado que en el marco de estas festividades en torno al compositor zapotlense, hubiéramos también otorgado post-mortem una distinción a este importante arquitecto de talla internacional. Pocas obras hay en el país. La última, el José Rolón. Tampoco lo vamos a discutir. Eso era todo. Miren, no soy ingenuo. Creo que en un sistema democrático como el que tenemos, en una representación tan plural como la que tenemos en este ayuntamiento, se vale tener diferencias. Creo que en una democracia se vale y se respeta la diferencia. Se vale el debate, se vale los argumentos, se vale la discusión. Lo que no se vale, creo yo, es que a sabiendas de que esta configuración se diera el día de hoy, pues detienen las actividades legislativas. Se detienen las actividades legislativas. Es decir, hoy el ayuntamiento es rehén de la voluntad de unos regidores que por alguna razón decidieron no aprobar estos temas, ni siquiera discutirlos, que no tienen nada que ver con lo coyuntural de las diferencias. No creo que los regidores hubieran estado en contra de aprobar esto, y creo que en la política se pueden encontrar las arenas para el debate y para la discusión, no secuestrando el ayuntamiento. De verdad que lamento muchísimo que las diferencias que se puedan encontrar se proponga una actitud de evadir la responsabilidad institucional, constitucional, que tenemos los regidores, y que con eso se pretenda, supongo, no sé, un chantaje, o no sé qué se pretenda, o no sé cuándo podríamos contar con los regidores para poder continuar con la enorme agenda legislativa. El día de hoy, por lo pronto, se pierden oportunidades de reconocimiento para los trabajadores, y me da muchísimo gusto que el día de hoy tengamos una representación sindical para que sean testigos de cómo lo que se dice en el discurso no necesariamente coincide con lo que se hace.
En este gobierno no solo lo decimos, sino que también estamos actuando en beneficio de los trabajadores. Y desafortunadamente hoy, una oportunidad que tiene este ayuntamiento, porque es un tema de los regidores, una oportunidad que tenemos los regidores de elegir entre un grupo importante de trabajadores, podíamos nosotros hoy elegir quién recibiría no solo la distinción y el honor de recibir la presea Mariano Fernández de Castro, sino además un estímulo económico. Y por un tema que nada tiene que ver con trabajadores, un conjunto de regidores decidieron que eso no se hiciera. Yo lamento muchísimo, toda lo que va de la administración, hemos tenido desde el gobierno municipal, desde la presidencia municipal, las puertas abiertas para el diálogo. No sé si alguien más interprete las ausencias de una manera diferente. No sé si soy yo el único que ve que esto es un amague, un chantaje, que se está secuestrando el trabajo legislativo, llevándose de una manera colateral proyectos tan nobles como estos que hoy se perdieron. A menos pues que nos alcance el tiempo, ¿cuándo tendríamos que presentar ¿cuándo tendríamos que dar a la presea? El 29 tendríamos que dar la presea, nos quedan algunos pocos días. Habría que diferirlo. Y apelo, desde luego, apelo a la cordura, a la estatura política, apelo a la responsabilidad y apelo a que recompongan en la decisión los regidores y que el debate se dé en la arena institucional, no dándole la espalda a las responsabilidades y no dándole la espalda, en este caso, a los trabajadores, pero en el futuro y en futuros temas que vienen cosas muy importantes, dándole la espalda a la ciudad. Si tenemos cosas que discutir, que se discutan. Si tenemos cosas que aclarar, que se aclaren. Si hay diferencias que se tengan que dirimir, habrá instituciones seguramente que las diriman. Pero que eso no detenga el curso legislativo ni el funcionamiento de un pleno tan importante como el del municipio de Zapotlán el Grande. Bueno, pues ahí está el comentario que hace el alcalde Alejandro Barragán. Sin embargo, pues hay una contestación ya, Milton, por parte de los regidores, y uno de ellos pues fue de Joel Salvador, con aunado a lo que el propio presidente testimonió en esta sala de cabildo. Así es, el regidor del PRI, Joel Salvador Bautista, pues platicamos con él para ver en torno por qué no habían ido, qué es lo que estaba pasando, y constatar en torno a lo que haya dicho el presidente, y porque hay que tener las dos versiones, ¿no? De qué sí, es sí, lo sí. que dice uno y otro, uno los puso en cabildo en ese momento, y pues le demos la oportunidad a Joel, que dice que se siguen violentando los reglamentos y las leyes, las siguen torciendo al modo que ellos más les convenga, cuando la ley pues se tiene que dar, no esa interpretación, ellos mismos lo dicen cuando les conviene, la ley no se interpreta, dice la secretaria general en varias ocasiones, pero pues cuando no les conviene, ellos sí la interpretan. Así que vamos a ver la entrevista con Joel Salvador Bautista para seguir comentando el tema. Perfecto. Asimismo, quiero informarte, Milton, que el día de ayer nosotros, los regidores de las diferentes expresiones políticas, tanto Acción Nacional, Hagamos, Movimiento Ciudadano, Morena y tu servidor del Partido Revolucionario Institucional, tomamos la decisión de no asistir a la sesión de ayuntamiento que nos fue citada el día de ayer por motivo de las violaciones que se han venido creando en el ayuntamiento del municipio de Zapotlán el Grande. Recordar, Milton, y hacerle saber a los ciudadanos que el órgano máximo de la legalidad, de todos los procesos que se deben de realizar en el municipio y que se les debe de tomar basados en la ley, es el pleno del ayuntamiento. Y el día de ayer,
como ha venido pasando ya en otras sesiones de ayuntamiento, se han venido violando las garantías legales del pleno del ayuntamiento. Quiero decirte que en días pasados, en comisiones, de particularmente en la Comisión de Educación que preside la maestra regidora Marisol, se llevó a cabo la reunión en ella de la comisión, en la cual se estaban viendo los puntos que ayer se iban a ver en el ayuntamiento. Uno de ellos era el reconocimiento a los trabajadores del ayuntamiento. Bueno, en esa comisión, Milton, que se llevó a cabo esa reunión, no tuvieron en primer lugar quórum, y en segundo lugar aprobaron con la votación de un miembro regidor, Ernesto Sánchez, que él iba en representación del presidente. Mas sin embargo, la ley es muy clara. La ley marca que solamente pueden emitir su voto en las comisiones los representantes de ella. Si mandan un representante, tiene derecho a voz, mas no de voto. Y tomaron en cuenta para llevar a cabo la reunión de comisiones la voz y la votación de Ernesto Sánchez, que no pertenece a la comisión y que no puede emitir su voto. Por tal motivo, esa iniciativa que se llevó en comisiones y llevaban ayer al pleno, Milton, no era válida, no era procedente. Ahí se está violentando la ley. Con un común acto de responsabilidad y un acto de protesta, nosotros decidimos no ir al pleno del ayuntamiento para que no tuviera quórum y el ciudadano reflexionara y revisara la ley y no tomara decisiones con el estómago o no tomara decisiones soberbias, sino basados a la legalidad, que es la ley, Milton. Ese fue el motivo, y yo sí quiero hacérselo saber al ciudadano que realmente lo que nosotros hicimos es un acto de protesta, y no estamos permitiendo que cualquier persona, sea el presidente municipal, sea regidor o cualquier otra persona, violente las leyes y los derechos de los ciudadanos y del municipio, Milton. ¿Quién le responde que dijo que tenía secuestrado el cabildo? Bueno, que es una persona mentirosa, una persona que, como hemos venido sabiendo a año y medio de su gobierno, todo lo responde con falsedades, con falso discurso, con soberbia y con un acto de arrogancia y de mentira, que quiere dividir al ciudadano mintiéndole que nosotros tenemos secuestrado. Es una palabra muy, muy fuerte el decir que tenemos secuestrado el ayuntamiento, Milton, porque secuestrar el ayuntamiento es que nosotros hagamos cerrado las puertas del cabildo, y eso es mentira. Lo que hicimos es valer nuestro derecho, el asistir o no asistir a una sesión de cabildo, es nuestra responsabilidad. En ningún momento tuvimos secuestrado el ayuntamiento. Lo que sí es real es que hoy se ha quedado sin tener la mayoría de regidores. Hoy los regidores de su propio partido se han salido de con él y se han vuelto independientes. Y ellos lo han dicho por la falta de congruencia y la falta de legalidad que hemos visto en año y medio de su gobierno. El ciudadano tiene la facultad, como lo marca la ley, de él volver a citar y volver a llevar a cabo al pleno los puntos. ¿Yo qué pediría? Que estos puntos se regresaran a la comisión y se revisaran, y que con la legalidad correspondiente se lleven al pleno, Milton. No podemos permitir que pase la ley por el arco del triunfo, como lo han venido haciendo. Siempre han hablado en arrogancia en cada sesión de ayuntamiento, que no ocupan a la oposición, que no ocupan a los regidores. Hoy se da cuenta que la política es de diálogo y de construcción. Mira, como te lo comentaba, Milton, qué buena pregunta, como te lo comentaba hace rato, que me preguntabas que qué va a pasar con estos puntos que ayer no se llevaron a cabo. El ciudadano tiene la facultad de hoy, mañana, el día que sea, volver a citar a extraordinaria o volver a citar a una sesión ordinaria y que se lleve a cabo este punto. Yo sí quiero decirles a los ciudadanos, trabajadores del ayuntamiento, que es mentira de que ya no se puede entregar su presea, su reconocimiento, que no los estén cuestionando, ni asustando, ni argumentando, diciendo que por nuestra culpa. Es el día que sea y la fecha que sea que se les debe dar el premio. Así que no hay una afectación a los trabajadores del ayuntamiento, Milton.
Hoy estuvieron mis compañeros regidores con Raúl Aguilar en una entrevista, lo cual los felicito a mis compañeros, donde dieron los argumentos. Y se hablaba en una palabra de que nosotros buscamos una negociación. No, quiero cambiar esa palabra. Lo que buscamos nosotros es el llevar a acuerdos el pleno del ayuntamiento, que se generen los acuerdos correspondientes bajo lo que dice la ley. Nosotros nunca hemos sometido nuestra votación, o en particular yo, que soy regidor de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, nunca he sometido mi votación bajo un acuerdo por recursos, por obras o por intereses particulares. No lo he hecho ni lo haré. Sé mi responsabilidad, sé lo que marca la ley, sé lo que me corresponde y lo que no me corresponde hacer, Milton. Entonces yo pido que se haga todo bajo lo que dice la ley y la legalidad, para darle sustento a nuestros ciudadanos en Zapotlán el Grande, Milton. Me pareciera que este tipo de violaciones al reglamento está siendo común, ¿no? Ya hace una vez que tienen que salir de los... La primera vez fue por lo mismo y esta es la segunda vez. La primera vez fue por un voto que el último decidió el ciudadano darlo a la mayoría para que pasara la modificación, Milton, de las comisiones. Cuando en la votación tuvimos 7 en contra y una abstención, y la ley marca que en esa votación nosotros tuvimos la mayoría para que no se modificaran las comisiones, y al último la síndico pidió una moción y dijo todo lo contrario. Entonces no podemos permitir esto, Milton, no lo podemos permitir, y fuera capricho de un regidor si estuviera en contra, pero aquí ya somos la mayoría de regidores que estamos en contra de la ilegalidad que se ha venido manifestando en este ayuntamiento, y no lo vamos a permitir y no debemos permitirlo, Milton. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos en su programa Hablemos de Frente, y bueno, pues ya después de haber visto pues la opinión de Joel Salvador, y después de habernos ido también a unos comerciales, pues ya usted se pudo constatar de lo que sucedió y de lo que sigue, de lo que continúa con esta novela política. Ya tenía, no sé si antes ya había visto alguna novela de esta similitud, pero pues por lo menos vaya qué novela, ¿no? Mejor, yo creo que una de las mejores que he visto, quizás incluso de las que emite mencionada Televisión Nacional, Milton. Así es, pues vos, ese, como dicen los españoles, le falta un culebrón, porque vamos a ver si regresan estos puntos a comisiones, que donde tienen que ir, para que ahí ahora sí se aprueben correctamente y suban a cabildo y ahora sí se realice. La fecha para la entrega de la presea todavía hay tiempo, es el 29 de junio, ¿sí? Porque recordemos que el 29 de junio de 1823 fue cuando se creó el primer cabildo zapotlense, con Mariano Fernández de Castro como primer alcalde, y por eso lleva la presea su nombre. Así es, Milton. Pues vamos a ver qué pasa en los próximos días. ¿Te gustaría que esta administración pública se hiciera en una serie, Milton? Sí, no. ¿No es mucho? No es para tanto. O una novela. Habría como que ver. Normal. Una miniserie. Es que ha sido un cabildo, lo hemos dicho muchas veces, muy frágil, ¿no? O sea, están peleados entre ellos, no han sabido hacer política. No. Ellos
se enojan en la sala de cabildo y afuera siguen enojados y no se hablan, no hay convivencia entre ellos. Y muchas veces lo he comentado y nos ha tocado ver cabildos que han pasado 10, 15 años y todavía se juntan. Eso es lo que te iba a preguntar. Hubo nada más uno que sí se volteó su... Sí, el de Humberto Álvarez, que fue muy desastroso su administración, que mucha gente quiere comparar esta administración con él. No, pero... Sobre todo el comportamiento del cabildo, donde pues todos siendo priistas terminaron en el PRD, ¿no? Cuando sale frustrado Humberto Álvarez de no lograr la candidatura a gobernador, que no se la dan, se pelea con el PRI y pues se va... terminan yendo al PRD, ¿no? La candidata oficial, Rocío Elizondo. Pero es que fue, yo considero, Milton, bueno, a ti te tocó ver eso, pero sí fue un cabildo más rudo, ¿no? O sea, en el sentido de pero este, también tenía oposición. De ser fuerte, pues. O sea, de que si se impuso una cosa y esto se va a hacer y se hacía. Sí, y aquí, y además, como dices tú, se ha visto más esa sensibilidad, esas cuestiones frágiles, más delicaditos, más delicados. No hay una oposición verdadera, porque los regidores de repente, como ahorita, reaccionan, pero muchas veces tenemos actualmente un cabildo mediocre en todos los sentidos. ¿Sí? Casi ninguno, uno o dos de repente se pudieran salvar, pero no, ni de ahí más, ninguno. Y eso pues es lamentable. ¿Y cómo se refleja en estas situaciones? Pues sí. O sea, no están respetando, o desconocen la ley, o no les importa. Una de dos. O las hacen a su modo. Sí, o las hacen también a su modo. Esa puede ser. Pero bueno, pues pasando a otros temas, Milton, también, en donde, pues, en otros temas, también el tema de sindicatos dentro del ayuntamiento, pues también ha sido otro de los temas a tratar. Y pues hubo también un suceso en el DIF municipal. Así es, ahora fue el pleito entre los dos sindicatos que existen también en el DIF municipal, en el cual, bueno, el miércoles pasado intentaron hacer una votación para aprobar o desaprobar el contrato colectivo de trabajo, algo que se tiene que hacer por ley, están obligados todos. Entonces, uno de los sindicatos, pues hace la convocatoria y llama a votaciones. Mientras que el Sindicato Único de Servidores Públicos del Ayuntamiento y Organismos Públicos Descentralizados de Zapotlán, en el Grande Jalisco, faltó aire, sus PAS, para decirlo más rápido. Sí, porque está muy largo, sus PAS, pues se siente vulnerado en sus derechos porque no los dejaron votar. Así que tuvimos que platicar con la líder sindical, María Dolores Morales Ramos, quien nos dice qué fue lo que pasó y sobre todo qué es lo que van a hacer tras esta negativa de no haberles permitido votar el día miércoles pasado. Perfecto, y con esto, señores, cerramos este programa de Hablemos de Frente. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Gracias por habernos acompañado un viernesito más. Recuerden lo que este programa también usted lo puede consultar a través de los canales de YouTube, tanto en Diario Volcán y en la CESA Zapotlamilton. ¿Algo más antes de irnos al video? Pues agradecerles haber estado con nosotros esta noche de viernes y que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten y nos vemos la próxima semana en el noticiero. Perfecto, muy bien, Milton. Así es de que, pues vámonos ahora sí con la entrevista y aquí nos vemos el próximo viernes. Para comentarles que tuvimos nos vulneraron un derecho a una votación que hubo el día de ayer. Estuvo convocado por la secretaria general del otro sindicato desde el 31 de mayo, donde decía que se convocaba a todos los trabajadores que fuéramos de base, que ampara el contrato colectivo del DIF municipal actual. Por ende, entendimos que podíamos acudir a las votaciones. Nunca pensamos que tendríamos que habernos registrado, ni mucho menos. La convocatoria habla de que iniciaría a las 10 de la mañana y se terminaría a la 1 de la tarde las votaciones, para darle legitimación al contrato colectivo derivado a una reforma de ley que surgió en febrero de 2021, por el que se tiene que hacer, todos los contratos colectivos se tienen que legitimar de acuerdo a esta reforma de ley. Y bueno, esta ley habla de que se tenía el término del 2 de mayo del 2023 para legitimarlo, es decir, estábamos fuera de término, pero yo creo que pues solicitó alguna ampliación, quiero pensarlo, porque pues el día de ayer fue 14 de junio del año 23, entonces
Nos dirigimos al Salón de Ocios Múltiples del Sistema DIF Municipal, unos compañeros, éramos alrededor de 6-7 los que pretendíamos emitir nuestro voto a eso de las 10:15 de la mañana, del día de ayer, 14 de junio, repito, cuando nos encontramos con que nos dicen que no podíamos votar. En ese momento nos dicen, no, ustedes no pueden votar porque solo tenemos la lista de 60 trabajadores que conforma el sindicato oficial, que es IDEDIF. Nos hacen a un lado, por lo que el licenciado Diego, creo que es el licenciado Diego Alejandro González Ramírez, quien es el inspector y supervisor de este acto, que proviene de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos informa, nos hace a un ladito para explicarnos cómo estaba el procedimiento y nos decía que no podíamos votar porque teníamos que habernos registrado. Situación que no ocurrió, pero vuelvo a lo mismo, pensamos que como ya se había registrado el que se iba a votar el contrato colectivo de sistema DIF Zapotlán del Estado de Jalisco, pensamos que ya en automático podíamos votar. Y él nos decía que no, nosotros le comentábamos, yo llevaba una lista de mi grupo, de mis agremiados, donde está conformado por 43 trabajadores, se la muestro y le dije, somos 43 trabajadores que somos trabajadores de base y que tenemos derecho al voto. Entonces nos explica que no podíamos votar y no podíamos votar, por lo que le comentamos que porque no pedía una lista a la parte oficial, a la administración, para que les informaran y les dieran la lista actual de los trabajadores de base, para que vieran que estábamos activos y él decidiera que sí podíamos votar. Sin embargo, nos dijo que no podía resolvernos porque él solo venía en calidad de observador y supervisor nada más. Él lo que iba a hacer era levantar una minuta o un acta de hechos circunstanciados donde iba a explicar la situación que se había suscitado en el sentido de que el otro grupo del otro sindicato queríamos votar y pues no nos dejaron. Motivo por el cual ahí mismo estaba presente el compañero, el delegado del sindicato titular del DIF, que se llama José Antonio Hernández Venegas. Nos dirigimos hacia él, le dijimos, compañero, ¿nos vas a dejar votar? Porque pues, ya sabes que es un derecho que tenemos como trabajadores. Nos contesta, nos dice que no, que porque debimos habernos registrado, lo mismo que nos había dicho el supervisor. Dijimos, muchas gracias. Quien debe de decidir es el comité que está al frente de las votaciones. Era un comité conformado por tres trabajadores, que es el compañero Francisco Hernández Mendoza, la compañera Leslie, que no recuerdo sus apellidos, y un compañero que también desconozco su nombre, pero es un maestro de Zumba, y es instructor de Zumba. Y cuando nos dirigimos en tercera instancia ya con ellos, en primera instancia fue con el supervisor, Diego Alejandro González Ramírez, como se los comento, en segunda instancia fue con el delegado del otro sindicato, el compañero José Antonio, y en tercera instancia nos dirigimos con el comité que se estaba a cargo de las votaciones. Pedimos de igual forma, entregándoles la lista de todos los trabajadores que ellos saben y conocen que somos trabajadores de base, nos encontramos con la misma negativa, informando que no traían boletas suficientes para todos los trabajadores, pero bueno, eso no era motivo de negativa, se podían duplicar sacando copias y pues entregándonos una boleta a todos los trabajadores que queríamos emitir nuestro voto para que pues se legitime como debe de ser este contrato colectivo. Nos dicen que no, entonces dijimos, ok, de acuerdo, entonces en su momento procederemos a realizar las impugnaciones necesarias. En ese momento nos retiramos, levantamos una acta circunstanciada de hechos donde los trabajadores que estuvimos presentes firmamos el acta, se la quisimos entregar al licenciado, al supervisor Diego Alejandro González Ramírez. Nos dice que no nos puede firmar de recibido, pero yo hice una grabación con mis compañeros donde consta que le estoy entregando su acuse y se niega él a firmarnos de recibido. Motivo por el cual nos informa que él va a tener que levantar su acta respectiva. Le comentamos que si nos daría copia de esta acta, nos comenta que no era posible entregárnosla, violentando de nueva cuenta el derecho que tenemos, ¿verdad?, a la información. Y bueno, en estos momentos estamos trabajando ya arduamente en conseguir, en firmar, vamos a firmar la impugnación de todos los trabajadores de mi gremio, del gremio que represento. Entonces, tenemos el término de 3 días para impugnarlo ante las instancias necesarias. Eso es lo que va a pasar, es que se venga abajo el procedimiento que se realizó el día de ayer, la validación que se intentó hacer, y se fije nueva fecha para la validación del mismo.